cosa más grande. Mira el reguero de ropa que tiene este chiquito aquí y una carta también. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? Mira, mira, ese. ¿Qué pasó, mijo? Me persigue. Ya, ese reguero de ropa es tuyo. ¿Eh? ¿Y esta carta es tuya también? Sí. Esa carta dice, querida Ada, no me esperes a... no, que no me esperes a comer. A comer dentro de 2 meses. Ah, sí. Ya, ok, perfecto. Oye, ¿cuál es el corretaje? No, es que esa gente me está siguiendo. ¿Qué gente? ¿Qué gente? Uno ahí vestido. Mira. ¿Qué es eso? Compré cositas. Carlos, bueno. ¿Te gustan las jovencitas? ¿A qué viene eso? ¿Eh? ¿A qué viene eso? ¿A qué viene eso ahora aquí? Cuidado. No estás escuchando cosas por ahí que no debes decir después, nene. Pórtate bien, porque te mando. ¿Sí? Para allá. Sí, sí. Amor, amor. Amor, sí, claro. Amor, fuiste amor de Jayalía. Fui amor de Jayalía. Otra vez. Carlos, me encontré a Maricusa ahí. ¿Te acuerdas de la prima de San Antonín? No te lo puedo creer. ¿Sí? ¿Está aquí en Miami? Está aquí. ¡Wow! ¿Y a qué se dedica? Bueno, fue con un mulatico. Bueno, y a ella le gustaba un mulatico. Sí, eso es normal en ella, sí, tengo, claro. Tengo miedo que le pase algo. ¿Por qué? Tú sabes. ¿Caquita? ¿Caquita? Eso no, eso no. Ay, ok, ¿fuiste buscando algo específico al amor? Sí, fui a buscar un juguete, como el juguete ahí, pero... Ah, sí, qué bueno. No encontré el mío. ¿Cuál es el que más te gusta a ti mismo? Yo estoy buscando un conejito. ¿Un conejito? ¿Qué hace? Conejito. Sí, ya, lo he visto. Lo he visto, pero no encontré. Yo te lo voy a regalar. Tú no ¿Me está? Claro que sí, ya. Pero tú pides por esa boca lo que tú quieras. Sí, sí, yo me di cuenta. Lo que... Oye, la maquinita esa jugando ahí. Ya. Sí, está bien, ok, perfecto. Ganaste, por cierto. Gané, pero me metiste el dedo ahí donde no iba. Ok, está bien. Oye, un conejito. 90 lucas. ¿90 qué? Dólares. Dos. Ok. Dos, nine. Ok, atiéndeme. Entonces, un conejito lo que tú quieres. Yo sí, te lo voy a comprar. Pero yo encontré una revista. ¿Lo encontraste en una revista? Bueno, ¿en qué tienda? ¿En qué tienda venden ese conejito entonces? Una tienda que tiene un conejito con un lacito. Una revista. Güey, cuando la abrí. No. Manera de ver conejita. No. No. No, eso es una Playboy. Pero, ok, ¿y eso no es un juguete? No. No. Pues mira que yo jugué cantidad. Gustavito. Gustavito. Tranquilízate. Llevas menos de una semana aquí y te veo muy acelerado. Loco, loco. Ok, date tranquilito. Autoconsumo. Yo te voy a sacar a pasear ahora el fin de semana. ¿Y? Vamos a dar una vuelta, pero... tengo un problema. ¿Qué pasa? Ok, yo tengo una dificultad en el automóvil mío y necesito... No, cállate. Y necesitamos un chofer. Un chofer, ya. Un chofer. Vamos para que nos ayude y nos... ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡No! Buenas noches. Buenas noches, mi consorte. Teo Manguera. Aquí estoy para servirle. Wow. Teo por parte de madre y Manguera. Vamos a dejar eso, mira. Vamos a dejar eso. Te vi ahorita privado con el lío de la escoba. Sí, sí. Macho, de verdad que me sorprendió mucho que usted esté aquí en Miami y haya traído una escoba, una guagua escoba. ¿Qué es eso, chico? Macho, si han venido en primo, ¿cómo yo no voy a poder traer la escoba? Mira, atiende. ¿Tú te acuerdas cuál era la escoba? Sí, claro. ¿Tú te acuerdas que yo la estoy manejando? Esa es la jeva mía. Sí, 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 su agua preferida de años. Esa sí, es la jeva mía. Fíjate que yo le paso el periódico. Tú sabes que en La Habana limpiamos los cristales con el periódico, ¿no? Sí. Yo le paso el periódico así, compadre, y tengo una cosa así sentimental. Me pongo como Gustavito con la conejita. ¿Te das cuenta? A mí me... Claro. Eso me pone muy mal. Sí, esas guapas son checas, ¿no? Checas. Pero que se le rompió la... ¡Repite! Sí. Este chavo me está cansando. Es un niño y está alterado. Atiende. Sí. Entonces, se le rompió... ¿La qué? ¿La? Se le... unas piezas ahí, no sé, mi consorte. Ajá. Te dijimos inmediatamente. Claro. Agencia que tú conoces. Sí. Teléfono. Llamamos a Checoslovaquia, pero ¿sabes qué nos dijo la línea? ¿Qué? Ese país no existe. Bueno. Dijimos, si no hay Checoslovaquia y no hay pieza para la escoba, ¿dónde hay?
¡Ororona! ¡Ting! Estados Unidos. Y caímos aquí. ¿Y usted cree que en Estados Unidos haya piezas para ese tipo de guagua? Macho. Es un decir. Ayer entré en el guagua. ¿Dónde? En el Walmart. Ajá. Ah, seré. ¿Y qué vio? Si Colón hubiera entrado en un Walmart, no hubiera descubierto la América más nunca, sí. Oye, mi consorte, qué loco está eso. Bueno, déjame decirte que un socio vio la escoba y me dijo, ¡oh! Y me regaló 2 cc de gasolina premium. ¿Tú sabes cómo se puso la escoba esa? ¿Por 2 cc? Oye, que se por 12C se puso así, venga, apareció Osmani la voz. Osmani, no podía parar, no podía parar. Ya. No podía parar. Ok, ok, está bien. Yo le estoy echando la regular de La Habana desde que nació esa... Ok, está bien, es verdad, es verdad. Y entonces, ¿estaba viviendo aquí cerca? No, le puse un GPS. ¿Ah, sí? Sí. Una Skoda con un GPS, eso es lo último que hay aquí en Miami. Tengo una familia en West Palm Beach. Ajá. ¿Viste cómo estoy? Sí, ya me di cuenta. Aquí hay que sobrevivir. West Palm Beach. Y le dije, ¿cómo voy para West Palm Beach? Yo no sé esta cosa. Le metí un GPS. Perfecto. Venía de frente a Miami Beach. Directico. Metí GPS. La dirección, código postal. Dirección de mi primo Roberto. Número, claro. Doy a la derecha entre 800 metros. Perfecto. Siga recto, siga recto, siga recto, siga recto, siga recto. Señor. Cuando levanté la vista... Cayo Maratón, ¿qué es esto, consorte? Bueno. ¿Qué te pasa a ti? Bueno. ¿Qué te pasa a ti? Bueno, acuérdese que allá hay un problema. Sí, pero es que, oye, ese IPE tiene problema ideológico, no puede volar para la izquierda. No, bueno, lo que tú quieres. Y en una escoba más difícil todavía. Oye, pero consorte, ¿qué te pasa? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué me pasó antes de venir? ¿Qué pasó? Ahora sí te voy a matar. A ver. ¿Tú te acuerdas que yo estoy casado con Alina? Sí, claro. Desgraciadamente, porque ya yo con la escoba mía. Claro. Resuelvo mi problema. ¿Qué pasa? El otro día yo dije, esta jeva no me está oyendo. Parece que los 17 años de matrimonio la tienen sorda. Voy al médico. Le digo, oye, chama, me hace falta que le arregle el problema de la guataca a la jeva. Sí, ¿qué pasó? Tráemela. Le dije, no te la puedo traer porque tiene muy mal carácter. Dice, bueno, tienes que hacerle una prueba. Trata de que ella, mídele el oído y le resolvemos ese problema. Y yo, perfecto, ¿cómo lo mío? Tú le vas diciendo su nombre a una distancia y vas probando si ella... responde. Ajá. Y después mides esa distancia. Cuando responde... Vaya al final de cuento, señora. A ver. Llego al gao. Sí. De la puerta. Alina, ¿qué hay de jama para hoy? Silencio. Entro en la sala. Alina, ¿qué hay de jama para hoy? Silencio. Paso para la puerta del cuarto. Alina, ¿qué hay de jama para hoy? Cuando me paro en la punta de la cocina, le digo, Alina... ¿Qué hay de jama para hoy? Se oye para atrás y me dice, arroz y frijoles negros, te lo he dicho 4 veces, ¿qué te pasa a ti? Ok, bueno, necesito un favor suyo. Ya usted está feliz, está contento. Me hace falta que lleves al niño a un lugar. Ya yo me tengo que ir ya. Dale, perfecto, entonces tú te vas con él y vas a hacer un tipo de problema. Si echamos en la tierra, está bien, me lo voy a llevar. Claro que sí, compadre. Pero para donde me voy ahora es para La Habana, ¿eh? Dale, ok. ¿Qué pasó? ¿Para dónde va? Él dice que va a La Habana, un momentico. Oye, chama, vamos, arrea que te voy a llevar. Vamos. No, es un problema tuyo. No, es un problema tuyo. Dale, Carlucho, ayúdame.